yo creo que debería ser una manera de mediar entre el espectador y la película. Bueno, la crítica cinematográfica es una lectura de una película, o sea, no es ni en ningún caso ni una sentencia ni un juicio. Bueno, una crítica cinematográfica es una manera de interpretar y de proponer una lectura de una película. Un crítico de cine para mí debería ser alguien que pudiera hacerle al espectador percibir cosas que a lo mejor él por sí mismo no es capaz de ver. Es la manera en que alguien, que es el crítico de cine, que escribe, de repente interpreta y se relaciona con un discurso artístico. Y justamente cuando digo artístico es porque ahí es donde tiene que poner el énfasis la mirada del crítico. Tiene que mirar al cine como una expresión creativa. Que lleva, por lo general, implícitos pues elementos de análisis, elementos de reflexión, de interpretación y de valoración. No, en absoluto. Cualquiera puede ser un crítico cinematográfico, no todos pueden ser un crítico cinematográfico interesante. Pues no, cualquiera no puede ser un crítico cinematográfico. Un crítico profesional pues debería ser una persona que, aparte de su pasión por el cine, obvia, que es necesaria para esto, debería también tener formación en ciertos procedimientos técnicos de las películas, en vocabulario específico y, por supuesto, en historia del cine. Para eso es importante, de repente, que esa mirada sea una mirada singular y sea una mirada que aporte algo, ¿no? Cuestión distinta es si todo el mundo es un crítico de cine en potencia. Por supuesto que sí. La buena crítica de cine es aquella que, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con la opinión final sobre si esa película le gusta al crítico o no, debería ser aquella en la que estuviera bien explicado de alguna manera por qué al crítico esa película le parece relevante o no le parece relevante. Bueno, para mí una mala crítica de cine es aquella crítica en la que el crítico se pone por encima del objeto al que está mirando. O sea, es más significativo el crítico que la película sobre la que está hablando. Una buena crítica de cine, como yo digo, lo ideal sería que tuviera esos cuatro elementos, que tuviera un componente de análisis, un componente de interpretación y un componente de valoración, todo ello fundido de la manera más armónica posible. Y para mí una buena crítica sería pues la que tuviera todo eso en consideración y lo aplicara, claro. No sencillamente decir esta película me gusta, no me gusta, es aburrida, es muy divertida. Obviamente lo bueno y lo malo en cine no son categorías absolutas, ¿no? Al final siempre la crítica no es más que un punto de vista subjetivo. O sea, a ver, yo el concepto de buena y mala película a mí no me gusta, porque creo que de repente lo que hay es arte interesante o arte no interesante, ¿no? Una buena película es una película capaz de hablarnos, de emocionarnos, de hacernos reír, de hacernos pensar. Una buena película es aquella que, por una serie de razones que yo pueda ser capaz de explicar, me provoca interés o entusiasmo o pasión o lo que sea. A mí me parece tan importante coincidir con un crítico como ver que esa persona utiliza unos argumentos o unos criterios que para mí son válidos, ¿no? O sea, cada uno acaba descubriendo cuál es su crítico o sus críticos de referencia. Los lectores de crítica siguen por lo general a los críticos que les interesan, a los críticos que para ellos tienen credibilidad. Pero en cualquier caso lo más bonito es el diálogo, ¿no? El diálogo del criterio del espectador con el criterio del crítico. Si esta película a mí no me ha parecido nada interesante, pero a este crítico del que me fío sí, igual es que me he equivocado, igual de repente él ha visto algo que yo no he sido capaz de ver, ¿no? También es interesante hacer el ejercicio de intentar replicar esos argumentos, ¿no? Que es lo que él ha visto, por ejemplo, para que una película no le guste y que en cambio tú, para ti son virtudes. Lo más determinante no es estrictamente la valoración del crítico con la que podemos estar o no de acuerdo. Esto es muy secundario y es mucho más importante que el crítico sea capaz de proponer reflexiones, interpretaciones y caminos que nos puedan ayudar a enriquecer nuestra visión de la película. Gracias a esa democratización y a esa amplitud, ahora podemos bucear en muchos más sitios, pero tenemos que aprender a discernir. Han salido miradas muy interesantes. En internet y en blogs hay algunas impresiones magníficas y gente estupenda escribiendo cosas. Es verdad que antes era más limitado, había mucha gente que podía quedarse fuera y a lo mejor nos hemos perdido a mucha gente interesante que no hemos podido leer, pues porque no accedió, no tuvo la manera de acceder profesionalmente al tema.
Ahora bien, cuando pues es un vehículo para que cualquiera diga cualquier opinión sobre una película, pues realmente a mí no me parece nada interesante. Lo que ocurre es que esto es como todo, es que opiniones tenemos todos, pero unos tienen unas opiniones más fundadas que otros. Los discursos que se establecen asumiendo que el crítico funciona como un cliente, que siempre tiene la razón y se queja porque la película que ha visto no es como él había anticipado que iba a ser, pues eso sí que me parece que es algo que teníamos que empezar a cuestionar. Eso desde luego no es crítica, ¿no?